Welcome everybody. Very nice to see that you're all here. See about 31 people now online. I would like to tell you a little bit more about Tilburg University today, about our programs, also admission application requirements. And then I don't know if our alum Jörg is already online. Otherwise, he can introduce himself. All right. On camera just yet, so he will join in a minute, because I think it will be very nice for you to Jorge Galindo is one of our alumni from Mexico, and he just finished his program and is now working in Switzerland actually. So he will join in later to tell a little bit about his experience as well. And of course, there's room for questions. So hi, Jorge. So there you have him as well. So do you still want to say something to everybody to introduce yourself? Sí, nada más para presentarme, Jorge. I already introduced myself in the chat, but bueno, más tarde daré una pequeña presentación acerca de mis propias experiencias. Anne, que va a hablarles acerca de la información más importante sobre los requisitos, becas, costos y demás. Así que bueno, quédense con ella al principio y ya después yo voy a hablarles rápidamente acerca de cómo fue mi experiencia, por qué decidí estudiar en Holanda y también recomendaciones acerca del proceso de aplicación. Entonces, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Okay, thanks a lot, Jorge. Well, about Tilburg University, actually, I think many of you probably have not heard of the city of Tilburg before. So I just thought to start with a little map to show you where we're actually situated. So Tilburg is the sixth largest city in the Netherlands. You might have heard of Amsterdam and Rotterdam probably, but you can see Tilburg is here in the south of the Netherlands. It's actually just a very short bike ride to Belgium. In half an hour, you can take your bicycle to go to Belgium. I mean, as you saw in the video that Carla showed you before, Holland is quite small. It's only 300 k from north to south, so it's very easy to travel around. The train, the public transportation system is very efficient, so it's very just a short train ride to other cities, like a bit more than an hour to Amsterdam. But you can also easily hop on the train to Brussels or Paris. You can fly in an hour to London, so that is quite nice. We're really very centrally located in Europe. So Tilburg itself has about 200 inhabitants. So it's not very big, but just the right size, we think, and especially because 28,000 of them are students, which means that it's student life is very important, and there is a lot of active student life going on in the city. But I'm sure Gorg can tell more about that later, as he experienced that himself firsthand. So I will stick a little bit more to the facts and tell you a little bit more about the university itself. Good to know for all of you is that we are a university that's really focused on social sciences. So it means we have programs in economics and business, law, social sciences, communication, culture and philosophy, and a very interesting new field in data science. We're medium-sized, about 12,500 students. But very large international community actually in our English taught programs. In the bachelor's, it's about 40% is foreign, and in the master's programs, I would say a little bit more than a third of the students comes from abroad. And that is from last year, I think we counted 95 different nationalities. So that is what a lot of people really like, because it's really diverse, and you can, be in class with people from Asia, Africa, South America, Europe, and Holland, of course, which makes it too an interesting experience. So why would Tilburg University be interesting? Well, I'm not sure if Carl already talked about it, but I know that a lot of students in general choose for Holland because of the quality of education. Actually, whichever university you choose, you will find that they will be in like the top 250 of the international rankings.
Looking at Tilburg specifically, actually, I'm quite happy to say just recently we were again chosen as best specialist university in the Netherlands. This is a Dutch research in which like students and professors can rate the different universities, and for the 8 year in a row we were chosen as the best specialist university, so we're quite proud of that. But also in the international rankings, especially on the subjects that we're active in, like in economics and social science, we really belong to the top in Europe. Also, our university stands, the motto says understanding society. Well, that might not say too much, but we actually really show that also in our program. So there's a very strong focus on global issues. Really try to teach you to make a difference, which means that, for example, if you study business or finance or something, it's not just about making money, but really about thinking about the impact that your decisions will have on the society. And so critical thinking skills are very important. Well, I already mentioned that we have very multicultural classrooms and also an active student life. And it's also a very interactive learning environment. Actually, in Holland in general, it's never about sitting back and relaxing in class and just making notes. There's a lot of interaction going on. There's a lot of discussion. You're asked to give presentations. So that's the style that you can expect in the classroom. Also, what a lot of people like is our compact and green campus. This picture is not so clear, but in the end, before you log off, I'll show a little campus tour, which you can actually browse around. And we're really just on the edge of a forest or sort of park. So in the summertime, it's very nice to just laze around on the grass a little bit with your study books. If you choose to come to Tilburg, of course, we'll also help you with settling in. When you are accepted to one of our programs, we will help you with finding accommodation. Everybody who's accepted will receive information about that. So you can either choose to make use of our furnished accommodation that we provide, or we provide you with websites where you can find your own accommodation. We help you with immigration, like visa support, if that's necessary. And which is very nice, when you arrive, we have specific arrival days on which we help you with getting from getting to your accommodation, opening a bank account, buying a bicycle, all the important things you need when in Holland. And there's a lot of social activities organized, so to make sure that you settle in easily. Also, not only for international students, but we have very strong career services at the university, which we think is very important, because also one of the reasons that people come to Holland is to look for a job here or in Western Europe after their studies. So the career services can help you with that. I thought you might be interesting to know if there's also other people from South America in Tilburg. As you can see, we have had a growing number, so not so much in the undergrad programs. You see, we've like 2-3 this year, 8 students. But in the master programs, it's growing, and so we have around 40 students from South America each year. And we see most people come from Brazil, Peru, Colombia. Actually, I saw that on the registrations today also. A lot of people, Mexico, of course, joined in. I think some of you might already have spoken actually to one of my colleagues who have visited the Pronabec Fair in Lima this year, or perhaps in the Europas Gradas Fair in Bogota. So very nice that you're again joining in tonight. So our programs. I briefly said before, we actually have about 9 different international bachelor's programs and more than 40 international master's programs. So it would go a bit too long to go into detail of all of them. And I also saw on the list that there was by far most people among you were interested in a master's program. But just to, it might be interesting to know like how it works in the Netherlands. Well, in the Tilburg University, our bachelor's take 3 years,
And after that, you have the option to either choose for a one-year master program, and the master program in 1 year really prepares you for a professional career, or you can choose to do a two-year research master program, and that is for those of you who are interested in a more academic career or perhaps doing a PhD. It's actually possible to, if you want to do a PhD, to take sort of a package in which you take 2 years research master and do your PhD in 3 years after. So in 5 years, you can do this. So that's also an interesting possibility if you're interested in that. So our bachelor's programs, as you can see, we have a number of programs in economics and business. In the social sciences field, next year for the first time also psychology we offer in English. We have a very strong law program, and at our university college we have a liberal arts program with a lot of different specialization opportunities. But about the master programs, which I think most of you will be interested in, well, I just divided them here a lot of it into subjects. Our School of Economics and Management is the biggest school, and we offer a lot of different programs. If the field of business, I would say it ranges from more general programs like international or strategic management to really specialized business programs like marketing management or information management or supply chain management. With all very interesting career opportunities. And on the other hand, we have our economics program. Actually, we're quite famous for our economics programs, both bachelor's and master's. They're really operated in the Netherlands and among the best in Europe. And as you see here as well, we have like all these programs, which you see here, take 1 year. But you can also choose for the two-year programs, the research master, if you're then interested to proceed with a PhD in one of these fields afterwards. Then we have our programs in law. Some of these programs might be familiar to you, like international law, human rights, business law, but we also have some more unique programs like law and technology, for example, which is very interesting, a combination of all the legal aspects that come into play with new technologies like biotechnologies or like also in the, you can think about cyber crimes, etc. So there's quite a strong demand for people with these skills at the moment. And also labor law will offer from next year onwards. Victimology is a very interesting program. And here again, you can also choose for the two-year program in law. And the research master. New is are our master programs in data science. Some of the programs we actually offer together with the Eindhoven University of Technology. It's a very interesting combination actually of business and IT, data analytics. We notice a very strong demand actually from labor market, and I think there will be, it's actually also a lot of jobs which will exist in the next few years. We believe that more and more companies will ask for people with skills in these fields. So very interesting to take a look at these programs. At our School of Social Sciences, we have human resource studies, social psychology, sociology, and also some very strong research master programs. We have a number of programs in humanities, in culture studies, in communication and information sciences. In both of these programs, there's a number of fields that you can specialize in. And it means that if you would graduate in one of these, you will get a diploma saying, for example, culture studies with a diploma supplement with the specific major on it. And the communication and information science is also a very interesting program, which has something called a matrix curriculum. So you have a lot of flexibility in choosing just the courses that you are interested in. So what about after graduation? The programs take about 1 year and you normally end with your thesis. Actually, it's very interesting. A lot of our students choose to write their thesis for a company, which is a very interesting way to get into
get to know like a business already. In general, we do a research every year among our graduates, and we see that our graduates find a job within 3 months after graduation, which is actually really good. And of course, here you'll see some of perhaps a bit more fancy international organizations, but of course the range of companies is very broad. Also there, even as a non-EU student, there is something which is interesting in Holland. You can apply for something called a search year visa. So if you graduated in the Netherlands, you can stay one more year to look for a job in the Netherlands. And actually within the EU, so you have that freedom to travel. So that's interesting. You might also wonder, like, how does it work if I do not speak the Dutch language? Or at least I get that question a lot. Of course, for most of international organizations, it's not a problem, and you can English will be sufficient. But of course, there's also a lot of smaller or local organizations, or where you deal with customer contact, where Dutch is at least a big advantage. So for all the students who start at Tilburg University, we offer some free language courses. So you can learn basic Dutch if you're interested in that. So what about requirements? I will move on, I think, to the master requirements, since that was for most of you. If some of you are interested in these bachelor requirements, do please ask me later, then I'll go into it as well. But for our master's programs, firstly, quite logical, you need your diploma, you need a bachelor's degree in the relevant fields. Secondly, you will always need to prove your English proficiency, and you can do that by showing us one of these four test results, which you see here, either the IELTS, TOEFL, or Cambridge test. And also importantly, for our programs in the field of economics and business, we do require to take a GRE or GMAT test. Which is interesting to note is that this is not required for our partner universities. And in nearly every country in South America, we have one or two partners of which students are exempted, so that you can find a list on our website rather easily. So please check this before you will take your test, so to see whether you have to take it or not, or you can just send us an email if you're not sure. The deadlines, I'm sorry, I just see now that these are from this year, but they are the same every year. So but our master's programs, most of them actually start twice a year. So you can start either in the end of August or in the end of January. If you want to start in August next year, you can apply until April 1st. And that is also actually the deadline of most of our scholarships programs. So that is good to take into account as well. If you want to start in January, until October 1st. And for the bachelor's program, they only start once a year. The deadline is May 1st. So what about tuition fees and living costs? Actually, I saw that Carla also presented that a little bit in her slides already about both cost and the scholarship. So I'll briefly go through it. But fees at Tilburg University for the master's programs range from 10,500 to 14,000 euros. And you can see next to that, you also have your cost of living, which is approximately 750 to 850 euros a month. But of course, that's very individual. It will depend on your own lifestyle. If you like to party all the time, you might spend a little bit more. But some students might also be able to get around with less as well. So as already told, that we for students from South America enrolling in one of our master's degree, we do have several scholarships available. I think most of them are already talked about by Carla, but we do also have a specific Tilburg University scholarship. Every school, so our school in economics and business, school in law, school in social sciences, they all have a number of scholarships available. They're mainly targeted at excellence, so for rewarded to the students with the highest grades.
Then next to that, we have indeed, like she explained already, the Holland Scholarship, which participated in the NFP Scholarship, the Orange Tulip Scholarship. For Mexico, you can see for certain countries, we also have specific organizations we work with. So we just find it very important that we can help you finance your studies, of course. If you go to tilburguniversity.edu/scholarships, you can just click your nationality and see exactly which scholarships are available for you. So that might be interesting to take a look at. So I will not take it much longer. So I'd really like to pass on the mic to Jorge to tell a little bit more about his experiences here. I think you still need to turn on your microphone, Gorge. Can you hear me now? Yes. Perfect. Okay. Thank you, Anneke. Y gracias a todos ustedes. Quería decirles si pueden escribir en el chat el país de donde vienen. Me gustaría saber de dónde son y bueno, para más o menos saber de dónde hay estudiantes interesados en Tilburg University. Veo que está muy variada la audiencia, que bueno, me da mucho gusto. Bueno, rápidamente, mi nombre es Jorge. Yo estudié en Tilburg University en el año 2014, me gradué hace apenas unos meses, en agosto. Estudié la maestría en Intercultural Communication, que ahora, como pudieron ver en la presentación, cambió de nombre y ahora se llama Global Communication en la Facultad de Humanidades. Y bueno, primero que nada quiero empezar para decirles o explicarles por qué escogí estudiar en Holanda, primero que nada, y por qué en Tilburg, ¿no? Porque bueno, ya vieron ahí en el mapa, realmente Tilburg no es muy conocido. Pero bueno, escogí Holanda porque anteriormente estuve de intercambio un año ahí y me di cuenta del nivel tan alto de educación que hay, sobre todo el enfoque que a mí me gustó mucho desde el principio, ¿no? Entonces, una vez terminada mi licenciatura, decidí volver al país. Por cierto, si tienen preguntas de momento, no las puedo contestar, entonces escríbanlas en inglés a Anneke, quien ahora es la que estará respondiendo sus preguntas. Pero bueno, entonces, una vez que tuve esa experiencia de intercambio, decidí regresar a Holanda a hacer la maestría por razones concretas, ¿no? Primero que nada, sabía que el programa que yo estaba buscando, que era Intercultural Communication, solamente lo ofrecía Tilburg. Solamente me refiero a toda Europa e incluso en el resto del mundo no encontré dicha opción. Lo que habla acerca de lo especializados que son los cursos en las universidades holandesas. Otra cosa que me convenció fue el hecho de que es un programa de un año, como lo son la mayoría de maestrías en Holanda, de hecho algunas ni siquiera un año, son 10 meses, y eso no quiere decir que sean programas exhaustivos, sino que al contrario, son muy demandantes, pero en un lapso de tiempo más corto que lo que normalmente son en otros países, ¿no? Y bueno, una de las grandes ventajas también, el hecho de que son programas impartidos completamente en inglés. Entonces, el holandés, no lo digo orgullosamente, pero a la fecha no lo hablo y realmente es porque no es necesario, ¿no? Por eso un poco el hecho de que yo digo que Holanda es un país muy amigable para la comunidad extranjera. Una, por el idioma, ¿no? Porque los holandeses tienen muy buen nivel de inglés, entonces realmente, bueno, incluso algunos hasta muy buen español. Pero otra cosa es el sistema de transporte, que también es una de las cosas que presumen los holandeses, que te permite moverte a lo largo y ancho del país sin mayor complicación. Y dentro de las ciudades, el uso de la bicicleta es un hábito que, si alguno de ustedes, esperemos que así sea, van a estudiar en Holanda, regresando a sus países, lo van a extrañar y algunos de ustedes van a pues traer consigo ese hábito, ¿no? Porque es una de las cosas que facilita la vida de una manera insospechada una vez que están estudiando ahí. Otra de las razones, los costos de colegiatura y manutención. Les estoy hablando en comparación con otros países
que también tienen un gran número de universidades entre las primeras 200 en los rankings internacionales, como lo son Estados Unidos, como lo son el Reino Unido, Australia, etcétera. En esos países, los costos de manutención y los costos de colegiatura son mucho más elevados de lo que son en Holanda, ¿no? Y en concreto hablando acerca de Tilburg, siendo una ciudad más pequeña que otras ciudades como Rotterdam o Holanda, o Ámsterdam, perdón, la capital, pues también tiene comparativamente costos aún menores, ¿no? Bueno, ¿cómo es la vida estudiantil en Tilburg? Bueno, repito, Yane, que ya también lo mencionó, Tilburg no es una ciudad muy conocida, sin embargo, puedo decirles que ofrece todo lo que un estudiante necesita, ¿no? Lo más importante, la calidad de vida. Y ahí escribí de lo poco en holandés que me sé, que no voy a intentar pronunciarlo, pero esto habla acerca de el sentimiento acogedor que tiene la región donde se ubica Tilburg, ¿no? Tilburg está en una provincia que se llama Noord-Brabant, o como se conoce comúnmente, simplemente Brabant. Y Geselligheid es una expresión muy holandesa que quiere decir simplemente el sentirse en un lugar acogedor, ¿no? Los holandeses ciertamente, y esto creo que vale la pena mencionarlo, tienen en países como Latinoamérica, donde somos gente, o se presume que somos gente más calurosa, más abierta y demás, tienen este estereotipo de ser personas frías, de ser personas un poco menos amables, ¿no? Pero bueno, sin tomar en cuenta que ese estereotipo es falso, por lo menos esa es mi opinión, en la zona en la que está ubicada Tilburg es una zona, el sur de Holanda, digamos, un poco más parecida a la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Estando en términos generales, pero bueno, esto lo digo para una manera de reflejar el hecho de que Tilburg es una ciudad, nuevamente lo digo, muy abierta a recibir estudiantes extranjeros. El ambiente que se respira es un ambiente bastante acogedor, ¿no? En cuanto a oferta cultural, siendo una ciudad tan pequeña como es Tilburg, aunque es la sexta más grande en el país, tiene diferentes opciones, tiene una agenda cultural, la verdad, que vale la pena explorar si ustedes viajan al país. A mí me gusta mucho el arte, por ejemplo, y tiene diferentes museos. Tiene el Museo de Pont, que es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes en Holanda. Por si me gustan googlear, ahorita les voy a escribir la página. Y un secreto por ahí bien guardado que lo voy a mencionar en la próxima diapositiva. Lo cierto es que por alguna extraña razón la provincia de Brabant ha dado algunos de los mejores pintores que tiene Holanda, uno de ellos el Bosco, y el siguiente lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Vida nocturna no hace falta tampoco, y aquí vuelvo a enfatizar en el tema del transporte. Si tú quieres vivir la fiesta como se vive en Ámsterdam o en La Haya o en Rotterdam, etcétera, realmente no te tienes que preocupar por el hecho de vivir en otra ciudad que no sea Ámsterdam, ¿no? Porque finalmente puedes agarrar un tren y a 1 hora y 10 estás en Rotterdam, o 1 hora y cuarto estás en La Haya, 1 y media quizás estarás en Ámsterdam. Entonces todo está, como decimos en México, a tiro de piedra, ¿no? Y se puede explorar el país sin mayor problema. Además de que en Tilburg, como es una ciudad para estudiantes, pues también encuentras muchos bares, muchas discotecas, etcétera, ¿no? Y bueno, el ambiente internacional, que también es muy importante recalcar, ¿no? Utilicé esa imagen del PSV Eindhoven, dos de nuestros seleccionados nacionales para los mexicanos, Héctor Moreno y Andrés Guardado, que de hecho este equipo apenas ayer calificó a los octavos de final de la UEFA Champions League, para los que les interese. Pero bueno, eso de alguna manera refleja que si un futbolista mexicano, a los cuales se les complica todo esto de la adaptación, pudieron adaptarse en Brabant, seguramente ustedes también podrán hacerlo. Y bueno, aquí algunas imágenes de mi experiencia en Holanda, en Tilburg. Como pueden ver, hice muy buenas amistades. Una de las cosas de las que también
se encarga la universidad, bueno, eso obviamente es tarea de cada quien, pero la universidad ofrece cursos de introducción para todos los estudiantes internacionales. Esto no tiene que ver con el premaster, como algunos estudiantes me habían preguntado por chat, sino que una vez que eres aceptado en la universidad quiere de alguna manera suavizar el aterrizaje, ¿no? Y entonces hay programas de orientación para todos los estudiantes internacionales que una vez que llegan a Tilburg pueden entrar a grupos de los estudiantes recién llegados, organizar fiestas, organizar cenas, conocer juntos la ciudad, conocer cómo es el programa de estudios, cuál va a ser su horario en la universidad, etcétera. Entonces, todos estos detalles de alguna manera hacen más fácil la llegada y el aclimatarse al país y a la universidad, ¿no? Entonces, gracias a eso pude hacer muy buenas amistades con amigos. Por ejemplo, ahí en la foto, en la foto de hasta arriba, ahí están mi body group, como se le llaman esos grupos que se organizan una vez llegados a la universidad. Tuve amigos de China, de Lituania, de Eslovenia, de Italia, de Brasil, otra mexicana. ¿Dónde está? ¿Quién más está por ahí? Y bueno, holandeses inclusive, ¿no? Entonces, es un ambiente muy rico en ese sentido, ¿no? Es completamente internacional. No estoy hablando de que nada más gente de Europa, sino gente de Latinoamérica, de Asia, etcétera, ¿no? La vida en bicicleta, como pueden ver ahí, ese es el estacionamiento de la estación de tren. Ese es uno de los problemas que encuentra uno a la hora de andar en bicicleta, porque es un país completamente bicicletero, a veces es difícil encontrar dónde estacionar la bicicleta, ¿no? Eso es complicado, sobre todo cuando vas a llegar tarde para el tren. Pero bueno, el típico paisaje holandés, como pueden ver ahí, ¿no? A la hora de ir en tren y ver estos plantíos de tulipanes, en la época obviamente, son paisajes muy, muy bonitos, ¿no? Y bueno, lo que les contaba en la diapositiva anterior, a mediados de mi maestría fue cuando me enteré que Van Gogh, uno de los pintores más reconocidos de Holanda, vivió, de hecho, en Tilburg durante su infancia, me parece unos 2, 3 años, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, él es de un pueblito muy cercano a Tilburg, entonces la provincia de Brabant puede presumir haber dado al país algunos de los pintores más reconocidos, ¿no? Ahí todavía está su casa, por si la quieren ver. Bueno, ahora retomando el tema de cómo funciona el sistema de educación en Holanda. Es un método de enseñanza muy particular, realmente difiere un poco al sistema mexicano y seguramente a algunos otros en Latinoamérica, ¿no? Pero quizás los puntos más importantes son, como dice ahí, el self-study, este carácter competitivo de las universidades, pero siempre obviamente orientado al trabajo en equipo y pues esto que también es parte, yo creo que, de la personalidad del holandés, las ganas de debatir y de compartir opiniones y pues siempre en un diálogo cordial, pero a veces, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en Holanda se fomenta mucho el debate. Y finalmente, el lema de la universidad, que es Understanding Society, ¿no? En cuanto a self-study, es un ambiente donde tú, una vez que inicias un curso y tienes el plan de estudios, que es muy bien explicado por el profesor o profesora desde el principio del curso, ya eres responsable a partir de ese momento de pues, saber cuándo son las entregas, cuándo son los exámenes, cómo funciona el resto del curso, los materiales, etcétera, ¿no? Esta es mi experiencia personal. Durante la licenciatura en México teníamos una orientación diferente en cuanto a que los profesores pues iban monitoreando cómo es el proceso del estudiante y nos iban recordando que tal día teníamos tal entrega, tal día es el examen. En Holanda no es así. En Holanda tú ya tienes la guía de cómo van a ser las cosas y a partir de esa guía tú ya eres responsable de seguir al corriente con el curso. Entonces, digamos que lo que hacen es que fomentan en el estudiante una independencia que yo creo que a la larga no sirve mucho como profesionales, ¿no? Entonces,
es algo que yo también admiro mucho de Holanda. Si tú tienes la intención de recibir retroalimentación del profesor en cuanto a un trabajo escrito o en cuanto al examen, tú mismo tienes que acercarte al profesor, hacer una cita y los profesores obviamente con toda la disponibilidad de platicar contigo y de darte ese feedback, ¿no? Pero si tú no te acercas al profesor, el profesor pues, seguirá en lo suyo, ¿no? Mucho, mucho trabajo en equipo, eso es otra cosa que también creo que nos sirve una vez que estamos buscando un trabajo, porque de alguna manera desarrolla esa habilidad para poder comunicarnos con otras personas, lo cual es doblemente difícil cuando estás platicando con gentes con diferentes culturas de diferentes países, ¿no? Entonces, eso se promueve mucho en Tilburg, que de alguna manera está relacionado con el lema de Understanding Society, ¿no? Esto no es un lema al aire, sino que realmente todos los programas de estudio, sean en negocios o sean en comunicación, o sea, teología, por ejemplo, que también ofrecen en la universidad, psicología social, etcétera, siempre tienen esta base o este enfoque a poder aplicar el conocimiento adquirido en la universidad a problemas concretos en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también es muy admirable porque ciertamente la tirada de Tilburg University es la investigación, ¿no? Investigación de calidad. Pero no quieren que la investigación no tenga un propósito. Entonces, yo lo que pude percibir en mi programa de Intercultural Communication, y que fue lo que me hizo enamorarme del tema, realmente, del tema sobre migración, que es ahora donde yo me desempeño, era que todas las materias tenían esta orientación a los problemas actuales, ¿no? Que existen hoy en día, como la crisis migratoria, como los problemas de integración que existen en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me había pedido Anne que también comentarles qué es lo que hago yo ahora, ¿no? Bueno, lo voy a mencionar hacia el final. Primero que nada, este seguro que una de las diapositivas más importantes para todos los estudiantes, o por lo menos para mí, así lo fue cuando estaba buscando opciones de estudio, las becas, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba en el chat al principio si es posible aplicar a más de una beca. La respuesta es rotundamente sí. De hecho, es obligación de los estudiantes no solo aplicar a una opción de financiamiento, sino aplicar a todas las opciones posibles, todas las becas que estén abiertas y a las que ustedes cumplan con los requisitos, apliquen, porque normalmente, por alguna razón, nosotros estamos o tenemos la idea de que hay por ahí una beca que me va a dar el 100% que va a cubrir manutención y colegiatura, y si nada más aplico a esa y me la gano, ya no va a hacer falta cubrir con ningún otro apoyo los demás gastos. Bueno, hoy en día normalmente las becas no funcionan así. Las becas son en su mayoría parciales, pero eso permite que el estudiante aplique a más de una. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue aplicar a la beca de la universidad, pero por aquí también estaba aplicando a becas del gobierno mexicano y también, bueno, si la universidad ofrecía más de una, pues apliqué a la beca de mi facultad y a la beca que ofrecían para mexicanos exclusivamente. Como pueden ver ahí ustedes, todos estos logotipos que puse aquí no son nada más para rellenar el espacio en blanco. Estas son becas que aplican, bueno, para mexicanos, ¿no? Pero en la misma página de NUFIC van a haber becas para cada país y como ya lo mencionó también Aneke, en la página de la universidad también hay secciones específicas para cada país, para que sepan cuáles son las becas para cada uno de ustedes, ¿no? En el caso de mexicanos, becas que participan con Tilburg son las becas MOB, Fundación Beca, la beca financiamiento que ofrece CONACYT con FUNED, la Holland Scholarship y la Orange Tulip Scholarship. Entonces, métanse con tiempo para ver cuáles son los requisitos, porque las becas también tienen una fecha límite, obviamente, que es el 1 de abril en la mayoría de los casos. No tienen que estar aceptados para aplicar estas becas, pero sí es necesario que empiecen a mandar esos documentos, tan pronto los tengan, antes de que cierre la fecha, ¿no? Y bueno, además de las opciones que van a ver, esta es otra recomendación muy, muy personal. Además de las opciones que están explícitas en cada una de las páginas web, ustedes busquen por su cuenta.
En mi caso, yo una vez que ya agoté las posibilidades que aparecían en internet, dije, no, no voy a perder nada si mando un correo, por ejemplo, al Instituto de la Juventud del municipio de Puebla, ¿no? Se me ocurrió y mandé una carta solicitando el apoyo y me lo dieron. Y esto quiere decir que ustedes asimismo pueden simplemente la organización que se les ocurra mandar una carta de intención, decir que son estudiante tal, que fueron aceptados en la universidad tal y están buscando apoyos, ¿no? Yo creo que no pierden más que unos 5 o 10 minutos en redactar una buena carta y esperar a ver qué les responde, ¿no? Bueno, finalmente, otra de las razones por las cuales creo que Holanda es una muy buena oferta para estudiar en el extranjero es la oportunidad de crecer una vez que terminan sus estudios, ¿no? La presentación se llama Kickstart Your Career, ¿no? Lo pudieron ver al principio. Y esto quiere decir que una vez que ustedes terminan de estudiar, pues obviamente van a poner a buscar qué sigue. Y hay diferentes opciones para ustedes, ¿no? Una de ellas, obviamente, es seguir con sus estudios y quieren hacer a lo mejor una maestría de investigación o un doctorado, etcétera. La misma universidad les ofrece diferentes opciones, pero la universidad también cuenta con una gama de estudios muy amplia para que ustedes, no solamente al terminar su programa, sino desde el principio, desde que inician a estudiar, sepan a quién acercarse para preguntar cómo conseguir trabajo, cuál es la etiqueta en Holanda para solicitar empleo, etcétera, ¿no? Tienen servicios como es el Career Portal, el Student Career Center. Esta información está en la página de internet también para todos los estudiantes. Si ustedes se acercan con estas entidades desde el principio, desde que están estudiando, pues van a poder conocer todo esto, ¿no? Cómo preparar su CV, qué es lo que buscan las empresas en Holanda cuando alguien va a una entrevista de trabajo. Ahora sí que cuáles son los do's y don'ts para solicitar empleo en Holanda. Y al mismo tiempo, hay diferentes eventos que se organizan a lo largo del año, algunos organizados por la universidad, otros organizados por Nufic. Uno de ellos, el más grande, como pueden ver aquí en la foto, es el NL for Talents. Y este es un taller de un día que organiza Nufic en la ciudad de La Haya. Y ofrecen diferentes talleres para los futuros egresados para que conozcan cuáles son las habilidades que deben reforzar a la hora de solicitar trabajo en Holanda, ¿no? Aquí está una foto mía del último evento que tuvimos con la Scholar Network para los becarios, ¿no? Nos dan igualmente preparación sobre cómo buscar trabajo, dónde están las bases de datos de empleos en Holanda y demás. Y al final escribes tus metas y las lanzas en un globo muy, muy simbólico, ¿no? Pero bueno, yo la verdad puedo decir que para todas esas dudas, afortunadamente la universidad cuenta con el sistema necesario para que ustedes simplemente se acerquen y resuelvan todas las dudas que tienen, ¿no? Ahora yo no vivo en Holanda, yo estoy trabajando como consultor de comunicación en el Foro Global de Migración y Desarrollo, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Y finalmente me enteré de este trabajo por uno de mis cursos, ¿no? Sobre políticas de diversidad en el sistema de salud. Entonces, creo que así como yo tengo varios compañeros que a raíz de sus experiencias dentro de la universidad pudieron encontrar trabajo y creo que muchos de ellos ahora ya están con empleo, como les repito, a escasos meses de haber terminado de estudiar. Entonces, opciones hay y es cosa de buscarlas, ¿no? Si tienen preguntas, dudas o tips, yo con mucho gusto les comparto mi correo y mi LinkedIn para que ahí estemos conectados y bueno, se acerquen a mí para cualquier pregunta, ya sea dudas técnicas o dudas acerca de la ciudad, qué hay que hacer, dónde están los mejores lugares para salir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Anneke, I think that would be it for me. Muchas gracias a todos. Y bueno, si tienen dudas por aquí, pues con mucho gusto las estaremos respondiendo todavía. Gracias.
Okay, thanks a lot, Gorge. Can everybody hear me again, or should I change the microphone? Could you let me know if you can hear me, Gorge? Yes, I can. Okay, perfect. Just checking. All right, thanks a lot for your information. Well, there was a lot of questions already in the chat. If you have any more, please just type them now. Then we can also just both Cork and me can answer them in front of everybody as well. I don't see a lot of new questions coming in. I can just give it a little bit of time, but in the meantime, I'll also go on to show you where you can find a little bit more information if you want. Of course, you can just go to our website, tilburguniversity.edu, if you want to know about the masters, it's just slash masters. What might be interesting for you, that if you go to our site, slash my brochure, that you can just compose your own personal brochure. So you can just click exactly the information that you're interested in or the programs you would like to have some more information about. Then you will get also a fact sheet per program with the exact requirements, contact information, etc. So that might be interesting to have. And if you have any questions, all of you will anyway receive indeed the slides and a recording about this, and I'll put our both the contact details of Cork and me in there, but our general email otherwise is question@tilburguniversity.edu. So there you can also always contact us if you have any questions. So I see there's still a few last things coming in the chats, which is absolutely fine. We can leave that open for now. What I will do is just for those interested, start a little video to conclude, and which you can just take a look around our campus. So you have a little bit of an image as well on what it looks like. We will stay online in the chat for just a little bit in case you have any last questions. And otherwise, well, hopefully, we see some of you in Tilburg sometime. Well, we might be on touch online as well. So perhaps see you later. So bye-bye. Well, thanks a lot, Anneke. I can see that answering a lot of questions is already very efficiently, so we don't need to spend so much time on this. Jorge, thanks a lot, you too, my ex-colleague. Y bueno, chicos, yo, bueno, vamos a decirle que aprovechen mucho todo esto, toda la información que le estamos dando. Nosotros acá en Ficneso vamos a pasar toda la asistencia del día de hoy a Anneke y a Jorge, pues puedan enviar la presentación. Y no olviden siempre contactar, siempre. Úsenos tanto a los representantes de los SAES como a NUFICNESO. No solamente estamos dando información para mí, también para Latinoamérica. Mándenos todas sus preguntas, preguntas mínima ni tonta, pueden desde tanto académicas como de posibilidades de estudiar en Holanda, de la vida cotidiana. Apliquen a todas las becas. Tenemos muchas preguntas de si el promedio mínimo, sí, los requisitos. Siempre hay que explorar posibilidades, no ponernos ninguna barrera ya de antemano. Ustedes apliquen y, bueno, sí traten de reunir todos los requisitos, apegarse a lo que les piden las universidades. Son muy estrictas, pero, bueno, también esto es parte de su control de calidad. Y, bueno, vamos a estar un ratito más aquí contestando sus preguntas. Pero bueno, agradecer a mis colegas Anneke y Jorge por este tiempo que nos han brindado y a todos por participar el día de hoy. Pues muchas gracias. No.
One of the things that set Tilburg University apart from other Dutch universities is the campus. A beautiful green place with everything you need in walking distance. The facilities are excellent. The library is top-notch with an immense collection and over 500 computers to work at. There's a bookshop, several restaurants and a grand cafe, wireless internet everywhere, and even a silent center. And if you need to wind down after a heavy day of studying, the sports center is just a couple of minutes away.